Noticias Pemex TV. En alerta se mantienen las autoridades de Protección Civil Táchira ante las fuertes precipitaciones de los últimos días. Yasnardo Canal descartó viviendas anegadas y damnificados por las lluvias. Monitoreo permanente en las zonas vulnerables. Zonas vulnerables que tenemos un antecedente, un histórico en las 252 zonas de riesgo en el estado Táchira. Indicó que sectores como Barrio El Río, Barrancas, La Playa y el municipio Torbe son monitoreados ante posibles deslizamientos. Y donde tenemos familias de riesgo en todas las zonas del estado Táchira. Estamos hablando en 29 municipios, y cuando hablamos en zonas de riesgo son aquellas personas que han construido a orillas de los caudales o a orillas de los afluentes hídricos, o donde han construido en zonas georreferenciadas por Protección Civil de alto riesgo. Es el caso de Barrancas. Dijo que un masculino de 60 años de edad se encuentra desaparecido entre el municipio Fernández Feo y Libertador. Presuntamente, según informaciones de los moradores de la zona, el río incrementó el caudal, presuntamente fue arrastrado por el mismo. Por ello, pues nosotros nos mantenemos en la búsqueda, lo que tiene que ver las direcciones municipales, y posteriormente pues nos sumamos a las comisiones como Protección Civil Táchira. El director de Protección Civil Táchira alertó fuertes lluvias en la zona norte y metropolitana del estado en los próximos días. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos @TVPemex.